الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثر. Mi madre solía ir a las montañas temprano al amanecer todos los días. Siempre estaba apurada. Le gustaba venir aquí. Siempre le daba la bienvenida al sol. Y yo estaba con ella. Todos los días una aventura nueva. Solía enseñarme una hierba nueva cada día. Barba azul, caléndula, helenio, jacinta, samarilla, plumero amarillo. Yo no sabía hablar bien, pero conocía todas las hierbas que habían aquí. Ah, mi querida madre. Solía oler las flores para recordar cuando vivía en Creta. Buscaba hierbas, como si estuviera buscando su niñez. ¿Creta es tu ciudad natal? Yo nací aquí. Mi madre vino cuando era una niña. No pudo olvidar su tierra natal en toda su vida. Murió extrañando ese lugar. Siempre quiso volver. ¿Nunca quiso regresar? No quería. Se lo ofrecí varias veces, hasta fui allí. Tomé fotos para ver si le daban ganas de volver, pero no. Siguió mirando la imagen que tenía en su cabeza. Ahora yo estoy mirando este lugar como si mirara un cuadro de lejos. En 8 meses muchas cosas pueden cambiar. Muchas cosas. Ya nada es como antes. Yo me consideraba la persona más afortunada en este mundo. Así es la vida. Es una caja llena de sorpresas. De repente comienzas a cuestionarte todo. Todo lo que obtuviste. Tu familia. Hasta el niño que criaste con tanto esfuerzo. Por lo que pude ver, Kerin no es una mala persona. No lo es. No lo es. ¿Sabes? Era un niño muy tranquilo. Solo tenía 10 años cuando fue a vivir con nosotros. Cuando estudiaba o cuando comenzó a trabajar. Nunca tuvimos ningún problema. Cuando mi madre murió, nos quedamos solos. Él era mi rayito de sol. Hasta que ocurrió esto. Y entonces todo cambió. Pienso que Fatmagul es tan afortunada de tenerla a su lado. Es decir, por supuesto que preferiría que esto nunca hubiera pasado. Desearía. Pero si de eso se trata la fe, la curarás, pero tengo la impresión de que no será con tus hierbas, sino que lo harás con tu mente, tu fuerza, tu sabiduría y tu amor. ¿Aló? Señora Mukades. Así es. Soy Perihan Yazarán. Yo no quiero hablar con ninguno de ustedes. Por favor, ¿podría escucharme? No lo siento, señora. Voy a colgar. Señora Mukades. Yo no le di la espalda cuando me vino a ver. Yo la recibí y la escuché. Pero ahora las cosas han cambiado.
La corte ya hizo justicia por nosotros, señora. Señora Mukades, no la estoy llamando a usted por mi apellido. La estoy llamando como madre. Mucha gente saldrá lastimada si el caso continúa. Escúcheme bien usted, señora. No tengo nada que hablar con usted. ¿Y qué quiere decir? ¿Acaso me está amenazando? No la estoy amenazando. Le estoy diciendo lo que ocurrirá. No es posible que usted gane este caso. ¿Y qué sabe usted? Por favor, es mejor que se calle. Usted está aterrada, ¿verdad? Digamos que Fatma Gul logra probar lo que dijo. Lo cual no es posible, pero digamos que lo logra. Entonces, ¿qué le ocurrirá a usted? ¿Su abogado le dijo qué ocurriría? ¿Qué hay de las cosas que hizo desde el principio? ¿Acaso el juez no le preguntaría por las evidencias que usted escondió? Eso no va a ocurrir. Claro que sí. ¿Cómo va a defenderse Fatma Gul? No creo que ella diga que se quedó callada por usted. Así no será. ¿No dirá usted que nos pidió dinero? Cuéntale acerca de la casa. Hizo compras con nosotros aún meses después del incidente. ¿No recuerda que usted nos vendió su casa? No se la vendimos a ustedes. Munin nos engañó. Eso es lo que usted dice. Si fuera así, el juez no le preguntaría por qué nos vendió su casa. El documento tiene su firma, señora Mukades. No seguiré escuchándola. Para empezar, ellos se desharán de usted. Nunca. Sí, ya verá. Usted será enviada a prisión. ¿Usted piensa que soy estúpida? ¿De qué prisión me está hablando? Usted tiene miedo, ¿verdad? Intenta engañarme, pero sabe que va a perder, señora. Usted sabe que estoy diciendo la verdad. Escúcheme. Es mejor que no se le ocurra volver a llamarme, ¿me entendió? Si lo vuelve a hacer, se lo voy a informar al fiscal. Suficiente. Vieja. Murat, no corras más. Siéntate. Gracias por venir, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Que tenga un buen día, señor. Adiós. Estoy muy contento. Hace muchos meses que no veníamos aquí. Solíamos venir todas las semanas, todas. Deberíamos venir más seguido.